es una de las investigadoras más brillantes de nuestra universidad. Si algo le distingue, es su vocación y amor por el arte, una pasión que heredó de su padre. Medalla del Consejo Valencià de Cultura, por su dedicación y contribución a la protección y rehabilitación del patrimonio valenciano, estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes y completó su formación en Italia. A lo largo de su trayectoria, ha realizado numerosas actuaciones internacionalmente reconocidas, como la restauración de la cúpula de la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia o de los frescos de la Iglesia de San Nicolás, tras cuya intervención, este templo valenciano pasó a conocerse como la Capilla Sixtina Valenciana. Una trayectoria que le ha valido numerosos reconocimientos, los más recientes, el doctorado honoris causa por la Universidad de Granada y este mural del proyecto Dones de Ciencia, ubicado en el colegio en el que impartió sus primeras clases como maestra. En la actualidad trabaja, bajo el mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, en recuperar el esplendor de otra de las joyas de nuestra ciudad, las pinturas de la Iglesia de los Santos Juanes, en una intervención que afirma que es el proyecto de su vida. Una vida que se resume en tres palabras: excelencia, entrega y pasión por el arte. Ella es Pilar Roig Picazo.